los de afuera te dañen hasta es normal para muchos. Sin embargo, que dentro del núcleo familiar algunos desarrollen sus más bajos instintos puede marcar la diferencia entre ser prácticamente un muerto en vida, Amparo Marcelo. Lastimosamente es una realidad de los niños y las niñas y también adolescentes de nuestro país sufrir abuso sexual de parte de un tío, del propio papá, del abuelo, de esas personas que en teoría son las que deberían dar su vida por defenderte, cuidarte y protegerte, y estás viviendo con el enemigo. Muchas veces los niños son amenazados. Si contás, le voy a matar a tu mamá. Si contás, no vas a verle nunca más. Te vas a morir, le voy a matar. Y los chicos pasan infiernos y no tienen a qué recurrir. Y ni qué decir cuando a veces se animan y piden ayuda a sus familiares, inclusive a la propia madre, y ellos no le quemen. El 31 de mayo, años atrás, a los pies del Cerro Yaguarón, Felicita Estigarribia, más conocida después como Felicita Mandarina, fue abusada y asesinada y abandonada en ese lugar. En honor a su memoria, decir que el autor continúa libre, se conmemora en Paraguay el Día de la No Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes. Pero ¿cuánto se ha avanzado de aquella fecha a hoy? Más todavía teniendo en cuenta casos como el que hoy vamos a presentar. Sí, el caso de una valiente mamá que viene. Ella se llama Nora. Con el dolor en el corazón viene a contar la historia de cómo su ex suegro abusó sistemáticamente de su hija y de su sobrinita. O sea que el abuelo de niña. Exacto, el ex suegro de por sí lo ya suena fuerte. Es muy fuerte. Acá hay que decir el abuelo. El abuelo de su hija y su sobrina. Claro, sí. Y conviven en la misma cuadra. Y no es eso. Y está libre. Cuando pidieron prisión preventiva, de alguna manera, la jueza lo único que hizo es ponerle la domiciliaria. El señor se pasea por su barrio y estando a una cuadra de las niñas que abusó sexualmente. Estamos ya con Nora, esta valiente mamá, que nos viene a contar su relato. Gracias, Nora, por venir. Hola. Hola, Amparo. Hola, Roberto. Hola, señora. Hola, Marcelo. Hola, hola, señora. Yo pido justicia para mi hija y mi sobrina, que fueron abusadas por el abuelo paterno. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo? Fue en junio que me llamaron del colegio. ¿Este año pasado? El año pasado. Me llaman del colegio y me dice la profesora de mi hija que mi hija me tenía que contar algo y que solamente ella me tenía que contar porque no pasó en el colegio. Esperé la salida del colegio y le pregunté a mi hija y me dice que... Primero me dice, mami, yo no quiero que te pongas nerviosa, quiero que estés tranquila para contarte, me dijo. Y ahí nomás me empezó a decir... Ella le dice guau a ese señor. O sea, todos los nietos le dicen así. Mi guau me acaricia las piernas, me dice. Y me muestra video pornos. Pero no es solo a mí, sino que también a mi primita, me dice. O sea, lo que a las dos le hacían las cosas al mismo tiempo. ¿Cuántos años tenía? Ella se acuerda, dice que es de los 8 años. ¿Ahora cuánto tiene? Ahora tiene 13 años, amiga. ¿Vos nunca sospechaste, nunca tuvo una actitud así cuando le tocaba ir a lo de su abuelo, su primera? Realmente, sí, ella no quería ir. Ese es el indicio número uno que se repite. Y yo le decía a ella, ¿por qué no te querés ir a la casa de tu abuela? No me quiero ir, mami. Y después de 5 minutos viene Ray y me dice, mami, me voy. Porque le llamaba pues su primita para que ella se vaya ahí. Y también está la abuela en la misma casa, ¿no? Sí. La esposa del señor. Sí, y ella tenía ahí conocimiento, vos sabés si ella sabía, se daba cuenta de algo, no era. Y eso es lo que nos... Mi hija dijo que ella siempre estaba ahí. O sea que para reprisar, en junio ella cuenta... Sí. Pero si uno se retrotrae hace 5 años atrás, comenzó todo. Sí. Cuando ella era absolutamente una niña, 14 o 5. Sí, así mismo. Ya. Yeah. Y su primita es menor que ella también. Por ahí cerca no me dan la primita, y poner en contexto, ¿es cierto que la primita sí vive en la misma casa del abuelo abusador?
La primita se quedaba ahí todo el día, porque la mamá trabaja. Y a la tardecita se iba a su casa. ¿La mamá de la nenita es la hija del señor? No. La nuera. No era. También igual que vos. Sí. ¿Y ahí formulaste la denuncia? Sí. O sea, yo le dije a mi hija, yo quiero hablar con tu primita, le dije. Y hicimos todo para que vayan en casa y hablé yo con ella. Uh-huh. Y ella no me podía hablar. ¿Empezó a llorar? Lloraba, temblaba. Y le pedí, por favor, que le cuente a su mamá y no contó. Entonces yo al día siguiente le llamé a ella, a la mamá. Doctora Brites, gracias por acompañarnos. Está mirando muy de cerca la inmediatez, fue magistrada, fue ministra. Da la impresión que como sociedad involucionamos, no funcionan las instituciones. ¿Qué nos pasa? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por invitarme. A mí es un tema que me apasiona. Quiero resaltar que se decretó durante mi gestión, Día Nacional porque fue mi época lo de Felicita Mandarina. Bueno, lo que yo quiero resaltar es que varios temas es acá que habría que enfocar, ¿verdad? La legislación tendríamos que ver, tendría que ser muchos más años, ¿verdad?, de pena al agresor. Y una política pública de parte del Ministerio de la Niñez de difundir, ¿verdad?, a los padres cuál es el procedimiento que debe hacer cuando hay una violación de un niño. Pero en este caso, más que nada, doctora, el patrón de conducta, porque ella actuó en consecuencia, apenas manejó la información, pero ella 5 años atrás no se percató, no sabía cómo venía. Por eso estoy diciendo, tiene que haber una política pública de manera de difundir en todos los colegios, a los padres, a charlas, con psicólogos. En el Colegio San José una vez hicimos una jornada todo el día y fui yo a hablar la parte legal, ¿verdad? Y era cuando eso creo que era magistrada. Y también una psicóloga forense. Entonces, el psicólogo le da los tips, ¿verdad?, a los padres para que se vayan percatando y observándole a los hijos. Como dijo la señora, ¿por qué no quiere ir? ¿Qué le pasa? Hablar con los hijos. Resulta que nosotros vivimos hoy en día en una sociedad muy acelerada y descuidamos un poco, ¿verdad?, porque no tenemos tiempo para estar ahí, claro, pero tenemos que dedicarle ese tiempo. Doctora, le interrumpo porque, ¿qué pasa con una realidad que se da en muchas familias? Y no importa acá el nivel socioeconómico, no. Porque estamos hablando de personas que tienen una enfermedad, evidentemente, porque algo no está bien en su cabeza. Por eso quieren abusar de niños y de niñas. Entonces el problema es mucho más que a veces los padres podemos estar presentes o no, pero se da ahí en tu entorno. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a cortar esto? Porque es inevitable, porque siempre va a haber algún enfermo por ahí, lastimosamente, doctora. Por más políticas o por más campañas de comunicación, nuestros hijos están en peligro. Aparte que uno parte de la premisa, le cuidás a lo mejor del director técnico de fútbol, de su maestro de karate, del empleado, del chofer, del jardinero, pero ¿quién dudaría del abuelo? Del tío, del amigo, del primo. Pero es así. Entonces, vuelvo a recalcar. Y saber qué medida tomar, por ejemplo, rápidamente cuando sucede una cosa así. Si va a recurrir al Poder Judicial, el juez de la niñez debe ordenar la exclusión del hogar. En este caso, ella no vivía con el abuelo. No. ¿Y dónde vive tu hija ahora? Ella vive conmigo en casa. Con usted. Y el abuelo está en la cuadra, dicen. Sí, cerca de mi casa. Entonces, lo que hay que entender y tener bien claro, cuando sucede un caso como esto, por ejemplo, o como sea, en el momento que se le están violando sexualmente a un niño, entonces eso significa que yo tengo que saber a dónde recurrir inmediatamente.
Generalmente la gente recurre al juzgado de la niñez. Sí. Y no es así. Porque ¿quién tiene que sancionarle a la persona adulta que fue el agresor? Es el juez en lo penal. O sea que la fiscalía en lo penal tiene que imputar. Si el juez de la niñez toma conocimiento, inmediatamente debe remitir los antecedentes a la justicia del crimen. En este caso, ¿usted formula denuncia ante quién? Sí, yo hice en la fiscalía. Fiscalía. ¿Y quién es el fiscal ahora? Eugenio Campos. Eugenio Campos. ¿Qué, disculpe, ¿qué es cierto? Que la fiscalía pidió Nora en la prisión, pero él, sin embargo, tiene la domiciliaria porque en teoría está enfermo, porque un señor de 71 años está enfermo, ¿verdad?, para no ir a la cárcel, pero está enfermo para ir a violar por ahí gente, ¿verdad? Y la jueza le dio solamente la domiciliaria y él sale, él no cumple su prisión domiciliaria. Así mismo es. Bueno, entonces, para que ustedes se den cuenta que ahí hay falla de las instituciones. Claro. Y el juez tiene que verificar si se da cumplimiento. Yo pienso que para ejercer la función de magistrado en la jurisdicción de la niñez o en la que sea, ¿verdad?, la persona debe tener amor hacia lo que quiere hacer. De lo contrario, no va. Empatía. Llega fin de mes, pone la tarjeta y cobra su sueldo. En cambio, en este momento yo quiero decir que es una verdadera vergüenza los jueces, tanto de la niñez como en lo penal, en esta. O sea que no es el sistema, sino son los administradores de la justicia. Sí. Doctora, justamente vamos a poner a pleno la imagen del señor que muy libremente, después de haber abusado por años a sus dos nietas y de tener prisión domiciliaria, se pasea por el barrio. Sí. Un violador a cuadras está violando la medida dispuesta por la juez. Sí. A tres casas del señor hay una escuela. Una cuadra está una escuela de fútbol. Es terrible, bueno, esta historia. Usted... Yo, Nora, perdón, doctora. Sí. Las leyes están, los libros están, la teoría. Pero ¿qué pasa con el corazón? Este señor le fundió la vida a estas niñas. El tipo puede estar encerrado de por vida, pero señora, ¿quién le devuelve a tus nenas la inocencia? Y discúlpame que me acerque a vos y te hable así, porque quiero saber cómo tus nenas pasan todos los días. Contame, ¿se levantan, duermen en paz? Te veo tan pero tan tocada. ¿Qué sentís en este momento? Y mi hija, gracias a Dios, este año está mejor. Sí. Ella duerme conmigo. Pero el padre, trauma, yo me enteré. El trauma que tiene. ¿Y después? Y ella quiere justicia. ¿Qué para ella es justicia? Que pague lo que ella, lo que le hizo. Ella quiere ella que él se vaya a la cárcel. ¿El padre de tu hija sabe qué le hizo a su papá? ¿Qué dice? Sí, sabe. Él realmente no me apoya. Madre mía. Relativiza, ¿no? Así como. ¿Qué te dice? Que él ya hizo lo que tenía que hacer, no mandarle más en esa casa. Dios mío. Eso es lo único que él me dijo. ¿Y su esposa, tu ex suegra? No cree. Ella no cree. ¿Esto quebró tu relación con tu marido? Sí. Claro. ¿Pero ustedes siguen viviendo en la misma casa, separaron? Entonces seguimos en la misma casa, pero ni no nos hablamos. O sea, es un infierno, ¿verdad? Sí. Un infierno. Y como dice Marcelo, al final uno se pregunta, tiene 71 años, puede irse 10 años, o sea que... Ella fundió no solamente la vida de sus dos familias, nietas, sino dos familias, porque ahora hay una desunión y uno, doctora, a la vuelta de la pausa, espero nos explique qué tipo de terapia alcanza. Pues la niña estará con un trauma tremendo. Sí. De por da vida. Nomás la impresión de que por dormir con la mamá ahora se siente relativamente más segura. ¿Y quién le da el tratamiento psicológico acá a nuestra entrevistada en piso? Sí. A la vuelta podemos hablar. Mirando, Marcelo, Amparo, mira, sí. El Ministerio Público rápidamente recibió 720, ¿sí? 720 de razón de 3 denuncias por día en el primer trimestre. Esto es muchísimo. Y el 90% de los hechos de abuso sexual se consuman en el núcleo familiar. Esto así lo ya era en su época, doctora. Cortito. Sí, pero también hay en la calle. Los niños que están en la calle son toditos violados. Sí. Marcelo. Tengo una imagen, compañeros televidentes. Nora, sé que es muy fuerte, pero quiero que la veas.
Y quiero que me cuentes qué significa para vos esta imagen. Es muy fuerte, discúlpame que lo haga, pero para que la gente dimensione el terrible calvario que ustedes viven. Sí, mi hija se hizo eso. No sé cómo se llama. ¿Cutting le llaman? Sí, eso. ¿Se autolesionan? Sí, se llegó a hacer eso. Ella tenía mucho problema para respirar. Yo le llevaba a su pediatra y el pediatra me decía que ella nada tiene en el pulmón. Después ella llegó a irse a un campamento del colegio y se pasó haciéndose su aerocámara. Y cuando eso yo no sabía todavía. Y después que ella me contó, parece que ella se liberó. ¿Y vos veías su brazo con los cortes? Sí, yo ¿Y vi. ¿Qué te y decía? Ella me decía, yo le suplicaba, le lloraba a ella para que me cuente qué es lo que ella, por qué se hizo eso. Y ella me dijo, mamá, vos nunca tuviste problemas en la adolescencia. Me. Y no, le dije, contame, mi hija, para ayudarte, le dije. No me decía nada. Se guardaba porque sí. Un trauma tremendo ya tenía. Y todo era por culpa del abuelo, ¿no? Todo era por culpa de ese señor. Demasiado chiquitita, a los 8 años, chiquita. Es muy chiquita. La mente del niño es muy frágil, está en una etapa de formación. Entonces, es normal que no quiera contar porque tiene miedo, porque es todo algo... Por eso es importante que en las escuelas enseñen a los niños que no deben permitir que nadie le toque, cuidarse, ¿verdad? Eso es fundamental. Doctora, sí. ¿Y el acompañamiento psicológico en situaciones como esta, desde el momento en que nos enteramos, debe ser inevitable? Sí o sí hay que hacer, porque es la única manera de volver... Disculpen, yo quiero hacer al diablo. Se dan cuenta que estamos teorizando muchísimo, ¿no? Demasiado. Tiene que ser... ¿Sí? La doctora, con todo respeto, ¿verdad? La trajimos por eso, por una institución dentro de lo que es la defensa de niñez en Paraguay, pero todo es debería. Pero esta señora está destruida. O sea, ¿qué hacemos por ella? ¿Qué hace el sistema judicial? ¿Cómo se llama la jueza? Isabel Bracho. ¿Cómo se llama el fiscal? Eugenio Campos. Bueno, con estas dos personas tenemos que buscar qué es lo que pasa, porque Ana Esquivel le dio prisión domiciliaria. ¿Cómo le va a dar domiciliaria a un violador? Sabiendo que acá es un país bastante vulnerable. Llamar al comisario de la ciudad y decir, nosotros no tenemos plata para cargar combustible a la patrullera, pues se hace de manera aleatoria, van a procurar. Y esta niña, si ya intentó cortarse, ¿estamos esperando acaso un triste desenlace? Y parece que sí, Roberto, estamos y parece que esperando ya otra vez. ¿Podemos hablar con la jueza? Cadáver. Es muy triste, ¿verdad? Porque sí, yo comprendo. Sí. O sea, la doctora habla del marco legal. El tenemos que... Esto es para el futuro, ¿verdad? Claro. Pero, las niñas que pero Roberto, estás viendo que campantemente este violador de niñas se está paseando por todo el barrio. Una escuela de fútbol, una escuela y nadie primaria. Hace nada. Si pudo con sus dos nietas, imagínate cómo le han de... O sea, cómo él ha de conceptuarla a otras niñas. Que doctora, no son de su familia. Es cierto. Doctora, a vos... no sé qué término utilizar para ser lo más respetuoso posible. ¿Te causa repugnancia cómo están actuando ahora comparando con el legado que vos tuviste? Tuviste el caso Felicita Estigarribia, algo icónico, algo que nunca más ocurrió en nuestro país con esa fuerza. ¿Qué están haciendo ahora? Nosotros nos llegan lazos verdes, pónganse todos los días, chicos, porque estábamos demostrando que luchamos contra. Pero todo es bla, 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 bla. En las calles otra es la realidad. Así ¿qué mismo. Opinas de la gente que trabaja hoy? Brevemente. Bueno, yo ya dije al comienzo que yo veo que no hay una política pública con respecto a la niñez paraguaya. El alto capital humano que nosotros tenemos en niños y jóvenes, ¿verdad? El Estado paraguayo, que significa poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, no hay un ensamble, ¿verdad?, entre los tres poderes a fin de que hayan políticas públicas en defensa. O sea, que ha aplazado. Totalmente. Estamos aplazados en materia totalmente. De totalmente. Y es muy triste. Sí, claro. Es muy triste. Y lo dice una persona que estuvo en ambos lados del mostrador, ¿verdad? Como magistrada, como ministra y como abogada ejerciente. Por una cuestión de tiempo, Marcelo, le queremos escuchar por último, no sé qué tanto podemos hacer como... Y él está, una cosita que te quería decir, inmediatamente, al tomar conocimiento, tiene que intervenir la CODENI para que le dé a la señora, ¿verdad?, a la niña, asistencia psicológica. Y en el Poder Judicial hay muchísimos, buenísimos psicólogos forenses.
Importante. Nora. Yo pido justicia nomás, eso nomás yo pido. Que este señor no ande más por la calle como si nada, porque él se va sale a caminar como si fuera que ¿cuándo nada. ¿Cuándo le ves qué sentís? Me quiero estrangular. Seguro. O sea, a él y a su señora. ¿Y qué dicen? ¿Se hacen los ñembotabú o son soberbios? Si... Son hipócritas, ¿no? Hipócritas. Ellos como si fuera que no hizo nada. Nora, por último, quiero que aproveche estos segundos que nos quedan y des un mensaje. ¿Sabes a quién quiero que le hables? A tu hija y a tu esposo. ¿Qué le querés decir? Si hay algún punto en donde esto puede quedar de lado y recomponer. No va a ser fácil levantarse, cruzarse, no hablarse, no desayunar juntos, no almorzar. Llega la noche y la indiferencia marca postura. ¿Qué le querés decir a ellos para cerrar? Y realmente a mi esposo ya no sé más qué decirle. ¿Ya no queda nada? No. Yo no le voy a perdonar. ¿Te decepcionó? Sí. Totalmente. Y duele mucho. Porque mucho procuré para que él esté conmigo en este caso. Con su hija sobre todo. Y eso habla mucho. Porque no es estar contigo, es estar con su hija y para su hija. O sea, él dice, en este caso, yo estoy con mi hija. Pero no es eso, no es comprarle nomás cosas, ni nada. No, estas lágrimas no comprometen mucho y vamos a darle seguimiento como medio de comunicación y que se haga justicia. Doctora, muchas gracias. Gracias, ¿sí? Doctora. Gracias a ustedes. A usted, Nora, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.